No, es imposible que pueda hacerlo. Verás que Jesús seguramente podrá resucitarlo. Este no es un cadáver de 4 días, ya lo verás. ¿Quién sabe si Lázaro estaba realmente muerto? Dicen que era uno de los seguidores de Jesús y que colaboró con él. ¡Que Dios maldiga a los mentirosos! Yo misma estuve presente en el entierro de Lázaro. Estuve allí aquel día, vi cómo Lázaro se levantaba de la tumba. ¿Cómo pueden acusar al mensajero de Dios de semejante engaño? Solo deben tener paciencia. Maestro, ¿puedes ver esto? Aparentemente la tumba estaba vacía. Aunque hubiese un cadáver en ella, sin duda, ahora no será más que polvo. ¿Qué nos ordenas que hagamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Diles que salgan de la tumba. ¿Acaso no escucharon? ¡Salgan ahora de la tumba! ¡Vamos, salgan! ¡Vamos, salgan! ¡Sal, sal, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Salgan, salgan! ¡Sem! ¡Que te levantes de tu tumba! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Estaba muerto! ¡No esto puede es ser! Increíble. ¡No puede ser! ¡Es imposible! Oh. ¿Cómo es que lo hace? ¡Milagro! Oh. ¡Miren su mirada! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Alabado ¡Está sea vivo Dios. Nuevamente! ¿Viste eso? Oh, servidor de Dios, que la paz esté con el Espíritu de Dios. Dinos, por favor, dinos quién eres. Yo soy un servidor de Dios. Mi nombre es Sem, el hijo de Noé, el profeta del Dios misericordioso. Yo soy uno de los 3 hijos de Noé que sobrevivimos al diluvio universal. Sem, tú me conoces. Sí, eres Jesús. Tú eres Jesús, el Hijo de la Virgen María. Sí, te conozco. Eres el último gran profeta de Dios que ha sido enviado a los hijos de Israel. Dime, Sem. He oído por inspiración de Dios que cuando moriste, tu cabello y tu barba eran negros. Ahora están blancos. Es muy cierto lo que dices. Pero cuando sentí que tú me llamabas, creí que había llegado el día del juicio final. Fue el temor por ese día increíble lo que hizo que mi cabello y mi barba se tornaran grises. ¿Quieres que implore a Dios que te conceda nuevamente la vida? No, profeta de Dios.
todos aquellos que viven en este mundo experimentarán el inevitable sabor amargo de la muerte. Yo te digo, por la gloria de Dios, que el sabor amargo de la primera noche aún perdura en mi alma. No podría volver a soportar. No podría soportar ser llevado nuevamente por el ángel de la muerte. Yo estaba en un sueño placentero hasta el momento en que me llamaste por mi nombre. Oh, gran mensajero de Dios. Lo que a mí me gustaría sería regresar a mi morada bendita antes de ser corrompido por el mundo de los humanos y así no tener que volver a soportar el sabor tan amargo de la muerte. ¡No podría soportarlo! Tienes razón. Tienes razón, Sam. Ahora, ¿no quieres decirnos nada más? Pueblo de Israel, este hombre es Jesús, el hijo de María. Él en verdad posee la palabra de Dios. Acéptenlo como uno de sus profetas y aprendan de él con toda su alma y su corazón. Así encontrarán la salvación. No tengo nada más que decir, mensajero de Dios. Oh, Señor. Agradezco que respondieras a la plegaria del más humilde de tus servidores. En verdad viste y oíste las plegarias y los murmullos. Ahora te ruego que regreses al hijo de Noé, al estado en el que se encontraba antes de que yo lo llamara, sin tener que padecer sufrimiento alguno. Amén. 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 ¡Se los advertí, señores! ¡Les dije que no podíamos perturbar a los profetas del pasado ni a sus hijos! ¿Esto es lo que querían? ¡Ahora sucedió! ¿Cómo el Sanedrín podía saber esto? Ahora debemos hacer algo con respecto a las consecuencias. Resucitar a Sem. ¡Qué estupidez! ¡Qué terrible error! ¡Es increíble que haya sucedido! Sí, pero si mal no recuerdo, fuiste tú el que mencionó a Sem, hijo de Noé. ¡Fuiste tú! ¡Recuérdalo! ¿Y qué? ¿Qué hay con eso? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber que ese carpintero infiel sería capaz de resucitar al mismo Sem? Suponiendo que esa persona se tratase de Sem,
¿Acaso resucitarlo resultó algo imposible para un prestigioso hechicero que dice ser tan hábil y tan astuto como es Jesús de Nazaret? El mismo Lázaro. Sí. Contrariamente a Sem, que decidió regresar a la muerte, Lázaro camina, habla, se mueve entre la gente y se dirige a ellos. Se convirtió en una señal de Dios de la noche a la mañana, y eso es verdad. Es verdad. Debiste decir una señal de Satán. Sugiero que ordenemos su asesinato. ¡No! Sí. ¿Y cómo enfrentaremos la ira de Dios? No hay nada que disguste más a Dios que la desunión entre los miembros de la nación de Moisés. El Nazareno incrementó la desunión entre los hijos de Israel a un nivel intolerable. ¡Hay que matarlo! ¿A quién? ¿A Lázaro? Sí, claro, Lázaro. Por favor, no olviden que el pueblo considera a Lázaro la prueba viviente del milagro que Dios realizó a través de su profeta. ¿Acaso pensaron qué es lo que diría la gente si descubriera que los guardias oficiales de este templo están detrás de su asesinato? ¿A quién van a culpar entonces en ese caso? Dirían que el profeta de Dios resucitó a un muerto, pero que los oficiales del templo lo mataron por orden del Consejo Sagrado. Sinceramente, creo que el asesinato no tiene que poder relacionarse con ninguno de nosotros, ni mucho menos con el Sanedrín. ¿Puedes entender eso? Yo, personalmente, prefiero a los celotes para esta misión. Yo creo que deben ser ellos o alguien que tenga su capacidad. Su Excelencia, ¿querrías agregar algo al respecto? Tengo en mente a la persona adecuada. Tiene todos los requisitos necesarios para esta misión. Solo tenemos que comunicarle el complot que se ha concebido en el Sagrado Consejo. El resto está garantizado. ¿Y quién es? ¿Cómo te llamas? Saúl. ¿De dónde vienes? ¿De Creta? ¿Fenicia? ¿O tal Ahora vez... soy un ciudadano romano. ¿Estás estudiando? Sí. Bien. Sabes que es muy peligroso enfrentar a Jesús. ¿Por qué estás dispuesto a enfrentar semejante peligro? El Nazareno condujo al pueblo judío a la sedición. ¿Sedición? ¿Qué es lo que sabes acerca de eso? Sé que él dijo que nuestras leyes religiosas habían sido distorsionadas. Él denigró a los sacerdotes a los ojos del pueblo, ridiculizó a los fariseos y llamó al templo cueva de serpientes y ladrones. Eso es suficiente para mí. Ah. Me dijeron que estás en contacto con los celotes. ¿Eres uno de ellos? No, pero estoy en contacto. La paz esté con ustedes. Bienvenidos. La paz esté contigo. Dios esté contigo. La paz esté contigo. La paz esté contigo, hombre santo. La paz esté contigo. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Adelante. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Adelante. Pasen. Adelante. Para nosotros, sus discípulos, Jesús no es solo uno de los profetas enviados por el Dios misericordioso a los hebreos. En un sinnúmero de ocasiones, fuimos testigos de cómo el Hijo de María curaba a gente enferma y resucitaba a los muertos. Entonces, lo considerábamos la manifestación del atributo con el cual él siempre describió a Dios, el Dios viviente. Oh, hermanos, créanme.
En verdad vine a este mundo con una cualidad que aún no había sido dada a los humanos. Porque Dios no creó al hombre con el propósito de mantenerlo por siempre en este mundo, sino para darle un lugar en el paraíso. Felipe. Jacobo. Mateo. Pedro. Hoy mismo los enviaré a tierras cercanas y lejanas de Judea, para que digan lo que oyeron de mí, para que curen en nombre de nuestro Dios, para que expulsen a los demonios y para que enseñen a los demás lo que yo les enseñé y cambien los malentendidos de los hijos de Israel. Vayan. Miren allí quienes vienen. Parecen ser Jesús y sus apóstoles. Escuchen, hermanos, traigan a los enfermos. Llegó Jesús de Nazaret. ¡Tráiganlos! ¿Qué estás diciendo? Jesús no está con ellos. Son solo sus discípulos. Hemos venido solos porque el maestro nos ordenó venir aquí. Entonces no blasfemen sin tener conocimiento. Jesús jamás dijo ser el Hijo de Dios. Los romanos infieles esparcieron el rumor entre todos los ingenuos cuando dijeron que Jesús había resucitado a un joven en Naín, y luego sus partidarios malvados difundieron este rumor entre ustedes. ¿Por qué? Dígame. Entonces su intención solo era difamar a Jesús para luego entregarlo a sus verdugos, tal como sucedió con el martirio que sufrió su primo Juan. Pero ahora el Hijo de María nos envió a ustedes para curar por misericordia de Dios y apagar para siempre el fuego de la sedición. A eso hemos venido. ¿Por qué se quedan ahí parados? ¿No escucharon lo que dijo el apóstol de Jesús? ¡Traigan a sus enfermos rápido! ¡Rápido! La promesa de Jesús es la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es verdadera. Y Dios jamás quiere humillar a sus elegidos frente a su pueblo. Ten piedad de mí. Cúrame. Puedes curarme. Por favor, cúrame. Por favor. Aquí tienes. Cúralo, por favor. Cura a este pobre hombre. Pobre hombre. Es un leproso, Pedro. Normalmente vagabundean en las afueras de la ciudad. Dios nuestro Señor, así como concediste tu bendición a María y a su hijo, y él sanó
a los leprosos, a los ciegos y también a los sordos. Por tu voluntad, te ruego, te apiades de este, tu humilde servidor, y cures a este pobre hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Es agua. Es agua bendita. Finalmente, a lo largo de toda Judea, se probó la veracidad de las enseñanzas de Jesús. Que solo existe un Dios, y todos fueron testigos de que los apóstoles eran capaces de curar a los enfermos del mismo modo en que lo había hecho Jesús. Después de curar a muchos, los discípulos regresaron a Jesús, que los recibió como un padre. Recibe a sus hijos luego de un largo viaje. Pedro tiene razón. Fuimos a muchos lugares. Curamos a muchos enfermos con nuestras propias manos. ¿Cuál es la razón, maestro? Cuéntanos una vez más. ¿Por qué Dios curó a los enfermos con nuestras manos? Para erradicar para siempre la creencia de que yo soy el Hijo de Dios. ¿Y eso se habrá logrado? No. Poco después de mi venida, Satán desatará el caos, a tal punto que solo unos pocos serán los que permanecerán fieles. Entonces, ¿quién va a revelar la verdad? Será Dios. Con la venida del último de sus profetas. Solo Él podrá revelar la verdad sobre mí. ¿El último profeta? ¿El último profeta? Bendito sea el nombre del Señor, que escuchó todas las plegarias de su humilde servidor y le concedió lo que él pedía. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Gracias a Dios, la paz esté contigo. La paz esté contigo. La paz esté contigo, hombre santo. La paz esté contigo. Que tenga paz. Que la paz esté con todos ustedes. El gran milagro de Jesús. Lázaro, ¿conoces a ese hombre? No. Es Saúl. ¿Saúl? Sí. Es Satán. Es realmente Satán. Su existencia es un abismo de oscuridad. La maldad de los sacerdotes aumentó 10 veces con tu resurrección. Lázaro, estoy preocupada por ti. ¿Escuchaste alguna novedad? Esparcieron el rumor de que estabas de acuerdo con Jesús, que tu regreso a la vida no fue un milagro,
niegan por completo el milagro de Jesús. Qué oscuro que es el pensamiento de esta nación. Esta nación estuvo maldita desde los tiempos de David y de Salomón. Sin duda harán algo que hará que incluso Jesús los maldiga. Me voy. Necesito hablar con él más tarde. Lázaro, ¿no me reconoces? Sí, te reconozco. Todo el mundo habla de ti. El gran milagro de Jesús. Tú ya eras famoso. Un poderoso terrateniente. Generoso. Un hombre de familia. Con una hermana demoníaca que de pronto se hizo santa. Lázaro, yo no creo en Jesús. Esparció el caos en Judea. Enfrentó al hijo con el padre. Enfrentó al hermano con el hermano. ¿Qué profeta de Dios causó enemistad entre los miembros de una misma familia? Los profetas unen a las personas. Cuando aparezca el profeta, todos serán puestos a prueba. Así como tú eres enemigo de Jesús, otros se enamoran de él y lo siguen. Todo se vuelve más claro cuando aparece el profeta. El supuesto espíritu de Dios causará caos en todo el mundo. Jesús fue más allá de sus límites. Los sacerdotes ya no pueden tolerar la situación. Y yo he venido aquí a mostrarles sus límites. Para que no pretenda ser superior que Moisés. Volveremos a vernos. Espera, Saúl. Necesito hablar contigo. Si sigues con tu conspiración, Dios también conspirará en tu contra. ¿Dios es conspirador? ¿O un santo? Sí. En respuesta a la conspiración de sus enemigos, sí. María, no discutas con él, no es de los nuestros. Una bruja como pocas. María Magdalena. Veo que la brujería de Jesús no corrigió tu rumbo. Tal vez entonces te curen las piedras de Jerusalén, después de la muerte de tu maestro. ¿Y tú, sabio de Tarso? ¿Yo qué? Tendrás un final horrible. ¿Te gustaría escuchar? No me importa escuchar mi fortuna de los labios de una bruja demoníaca salvada por Jesús. Tú arderás en los infiernos, al lado de Caín y del faraón. María, ¿de dónde lo conoces? Yo conocí a Satanás antes de ser salvada. Él era Satanás. Thank you.
Maldito seas. Pobre Lázaro. Yo sabía que iba a pasar. Bienvenido, Jesús. Bienvenido a Jerusalén. Alabado sea el Hijo de David. Bienvenido a Jesús. ¿No se le dijo que no fuera a ninguna parte acompañado de una multitud? No, es inútil. La gente lo adora. Hicimos todo lo posible. ¡Todo! Debimos matarlo. No, es demasiado pronto. No tenemos que desesperarnos. Él conoce el Torá mejor que todos nosotros. Incluso conoce cosas que no están escritas en él. Una vez llegó a decir: el versículo que están leyendo fue escrito por sus propios escribas. No existe en el Torá. ¿Acaso es Satán quien le está enseñando? Bienvenido, Jesús. Alabado sea el Hijo de David. ¡Alto! ¿Acaso no escuchas lo que dicen? ¿Por qué no haces que se callen? ¿Por qué no les dices nada? ¡Diles que se callen! ¡Diles que se callen! ¡Calla a esta gente!
por el Dios viviente, te juro que si los hombres callan, las piedras de Jerusalén gritarán en su lugar. Bendito seas, Jesús, que vienes a Jerusalén. Hosana, Jesús. Jesús, el Salvador. ¡Calla! El sacerdote es un hechicero y los ha embrujado por arte de magia. ¡Jerusalén! Ciudad plagada de tumultos y de sediciones. Escucha lo que Dios te está diciendo. Envía a mi servidor como un acto de piedad, para que recuperes tu corazón. Puedes arrepentirte, pero estás plagada de sediciones. Olvidaste lo que concedí a los egipcios rebeldes y al faraón tirano a favor de Jacobo y de todas sus tribus. Debiste haber llorado muchas veces para que mi servidor cure tu enfermedad. Pero quieres matar a mi servidor que busca salvarte del pecado. ¿Crees que te dejaré sin castigo por esto? Te atacaré con un ejército enorme y haré que te rindas ante tus enemigos. De modo que tu arrogancia y tu rebeldía terminen en el infierno. ¿Crees que vivirás eternamente? ¡Jesús! ¡Bienvenido! ¡Cura a nuestros bienvenido enfermos! ¡Bienvenido al Hijo de David! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Gloria al Hijo de David! ¡Hemos oído hablar mucho de ti! ¡Juro por Dios que el número de enfermos espirituales en esta ciudad... ¡Bienvenido! ¡Hijo de David! ¡Bienvenido, Jesús! ...es mayor... ¡Bienvenido, Jesús, Hijo de David! ...que las dolencias de esta gente. Entonces, para conocer la verdad... En nombre de Dios, y también por la voluntad de Dios, les digo que las enfermedades que los aquejan abandonarán sus cuerpos. Escuchen. Dios dice, cuando Jerusalén llora por sus pecados, y lucha contra sus deseos corporales por mí, entonces olvidaré sus pecados. Entonces no la afligiré con las calamidades que mencioné. Pero qué pena. Jerusalén está llorando por su muerte y no por haber actuado en mi contra. Hermanos, Dios dice... Juro que soy eterno. Si mi servidor es Jacob, Abraham, Samuel, Daniel, Moisés y David oran por esta ciudad rebelde, no lanzaré mi ira contra esta ciudad. ¡Que Dios
acepte tu sacrificio. Puedes marcharte. Dinos, ¿qué te impulsa a venir al templo acompañado de tanta gente justo días antes de celebrar la Pascua? Qué extraña coincidencia, ¿no? Quizás tu intención al venir a la casa de Dios es convertirte tú mismo en el rey de los hijos de Israel. Incluso los miembros más ingenuos de la nación se dieron cuenta que el demonio se esconde detrás de tu engañoso rostro de apariencia sagrada. Y el demonio ha hecho tu desfachatez tan grande que insultas al viejo servidor de Dios frente al sumo sacerdote y frente a los miembros del Sanedrín y a los peregrinos del templo sagrado. Por Dios, es necesario que nos digas la verdad. ¿Eres seguidor de la religión? No tengo al demonio detrás, sino que busco expulsar al demonio dentro de esta nación. Tampoco soy un samaritano. Lo único que busco es que Dios sea glorificado. Estoy hablando de nuestro Dios que me envió al mundo. Gente del pueblo y sacerdotes, escúchenme entonces, que les diré quién en realidad tiene al diablo detrás. Juro por Dios, a quien realmente entrego mi alma, que el que obra voluntad del demonio es el que tiene el demonio detrás. Que lo tiene sujeto a su voluntad y lo maneja a su gusto, como también haciéndolo participar en todas las injusticias. Tu generalización e insinuaciones sarcásticas se volvieron sumamente aburridas, Jesús. Ahora dinos, ¿qué tienes en tu corazón? Pobres de los sacerdotes, pobres de los fariseos. Si acaso yo fui el que ha pecado, ¿por qué no me lo advertiste como un hermano en lugar de odiarme como a un enemigo? Si acaso he pecado, reprochénmelo como a un hermano. De este modo Dios los amará. Obre por encima de su voluntad. Pero mientras sean hostiles conmigo y no sean capaces de probar un pecado para regañarme, prueban que no son hijos de Abraham, como se jactan de serlo. ¡Jesús! Explícame, ¿de qué clase de secreto estás hablando? El secreto del amar solo a Dios. El mismo secreto que agradaba a Abraham. Tanto amaba Abraham a Dios que no solo destruyó en mil pedazos los falsos ídolos de Nimrod y abandonó a su padre y a su madre, sino que también sacrificó a su hijo para obedecer a Dios. Por el Dios de Israel, te pido que dejes de hablar por tan solo un momento. Nosotros, los miembros superiores
del Sanedrín. Tenemos una sola pregunta para hacerte. Sabes que no tenemos la intención de matarte. Por lo tanto, dinos, ¿quién era el hijo de Abraham? ¿Isaac? ¿El antepasado de nuestra nación? ¿O Ismael? ¿El antepasado de los árabes? ¡Dios mío! ¡El fervor por tu honor enciende mi enorme fuego interior! ¡Y yo no puedo ocultar la verdad! En verdad les digo, el hijo de Abraham era Ismael, de quien debe descender el Mesías prometido a Abraham. Además, en él, todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Tengan cuidado, hijos de Israel, porque soy el mensajero. Yo soy el mensajero que Dios envió a ustedes. Confirmo el Torá y les doy la buena noticia de la venida del Mesías prometido, cuyo nombre es Mahoma. ¡Blasfemias! ¡Son solo blasfemias! ¡Él rechazó el libro sagrado de Moisés y la religión judía! ¡Sépanlo! ¿Escucharon lo que dice este hombre? ¡No es uno de los hijos de Israel! ¡Debemos apedrearlo! ¡Debemos apedrearlo! ¡Es un blasfemo! ¡Debemos hacerlo! ¡Castíguenlo! ¡Es inadmisible lo que ha dicho! ¡Acabemos con él! ¡A lapidarlo! ¡Acabemos con él! ¡Castíguenlo! ¡Hay que hacerlo urgentemente! ¡Castíguenlo! ¡Es el castigo! ¡Le ha faltado el respeto a la autoridad divina! ¡Sí! ¡Blasfemo! ¡Debe comparecer! ¡A lapidarlo! ¡Lapídenlo! Entonces, todos los escribas y saduceos del Sanedrín, junto con los peregrinos engañados del templo sagrado de Salomón, tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, el hijo de María. Pero él se desvaneció ante sus ojos y salió del templo. Entonces fue tan grande el deseo que tenían de matar a Jesús, cegados por la furia y el odio, que arrojaron piedras con tanta cólera que llegaron a morir 1,000 hombres. En una taberna del camino, mientras se jactaba de haber matado un terrateniente prominente llamado Lázaro, el hijo de Joaquín, el fariseo. Oh, un momento. ¿Dijiste Lázaro, el hijo de Joaquín? Sí, señor. ¿No es el mismo hombre que dijeron que Jesús había resucitado 4 días después de su muerte? Creo que es él, señor. El informe dice que las tropas de la guarnición enviarán a Barrabás aquí mañana. Y en ese caso... Señor, Caifás, el sumo sacerdote del templo de Salomón, pide permiso para ser recibido. ¿Quieres que se lo arreste, verdad? Sí, así es. Que se lo arreste, emperador. Muy bien, arréstenlo entonces. Es muy fácil para ustedes. Es solo él, sus discípulos, un puñado de campesinos y un grupo de tullidos curados. Pero... ¿Pero qué? ¿Acaso lo que quieres es que envíe a mis soldados solamente para eliminar a un puñado de pordioseros miserables, débiles e inofensivos? ¿No crees que lo que sugieres es una total estupidez? Durante el alzamiento de los seguidores de Juan, cometí la misma estupidez y tuve que pagarla muy cara. Por lo tanto, no volveré a cometer el mismo error. Permítame decirle que usted, el poderoso gobernador de Jerusalén, está completamente equivocado. Le explicaré por qué le digo esto. No expliques nada. No necesito ninguna explicación.
Ya terminaste con las ediciones. Me dijeron que ayer en el templo predicaste con palabras tan duras que incluso hasta las mismas columnas comenzaron a temblar. Y como consecuencia, la gente terminó insultando y maldiciendo a Jesús de Nazaret. Disculpe, ¿me permite que le sugiera que explote mejor su talento teatral? Su actuación de ayer estuvo a la altura de las mejores tragedias romanas. Su Excelencia Caifás, quiero que me digas, ¿quién ha logrado acumular tantas piedras y palos que han sido depositados en los pilares del templo? La noticia ha llegado hasta mí. Yo sé todo. El templo es también una parte de mi territorio. Es verdad que es tuyo, pero está bajo mi supervisión. Si no supiera qué sucede hasta en los mínimos e intrincados corredores del templo, no sería digno de mi cargo de procurador. Ahora dime con claridad qué es lo que quieres. Por supuesto. Pondremos a su disposición una gran suma de dinero. Mi estimado general, vine a invitarlo a formar una coalición que para todos va a resultar sumamente lucrativa. ¿Una coalición lucrativa? No me gustan las palabras que suenan ampulosas y misteriosas, sumo sacerdote. Quiero que me hable con claridad. Somos romanos. Y nosotros vinimos aquí por asuntos más importantes y tenemos cosas más importantes que resolver que tus disputas religiosas. Vuelvo a repetirte. Dime qué quieres. Tranquilo, vamos a darle mucho dinero. Bien, ahora la situación está mucho más clara. ¡Qué vergüenza! Aparentemente nos confunde con su esbirro codicioso, el general Vitelio y su sirviente Félix Caifás. Adriano, por favor, mantén la calma, mantén la calma. Discúlpelo, lo siento mucho, Caifás. No he sido traído del corazón de los bosques de Europa Central como un gobernador exiliado a este desierto para ser una marioneta en manos de un puñado de demagogos religiosos que están en contra de un puñado de gente supersticiosa. Soy un soldado veterano. Quiero que sepa que yo no soy uno de los mercaderes de su templo. Ah, gobernador, que se le corte la lengua al que niegue la dignidad y el honor de un caballero como lo es usted. Por eso, lo que quiero decirle es que todos somos humanos. Y todos tenemos intereses comunes después de todo, nada más. ¿Intereses comunes? ¿Entre nosotros y ustedes? Ustedes son hebreos y nosotros romanos. ¿Qué intereses comunes tenemos? Ustedes solamente persiguen sus intereses financieros y no les preocupa nada más. Pero nosotros, en cambio, creemos en algunos principios. Ese Dios invisible del que siempre hablan ustedes constituye el interés material. Pero los romanos no somos así. No lo somos. Una fortuna que equivalen a 10 años de impuestos, Su Excelencia. Solo tiene que cooperar con nosotros. Ya mismo emitiré la orden para que le traigan el dinero directamente desde el templo, Su Excelencia. ¿Un monto deseado? A cambio de un acto absolutamente indeseable. Tú quieres matar a una persona que ni siquiera está en contra de las leyes romanas. Sumo sacerdote, recuerda que soy un soldado. No soy un asesino y mucho menos un mercenario. Debe pensar que un ciudadano romano tiene muchos puntos débiles. Pero si se es una persona honesta, nunca se viola la ley. ¿Sabe de qué está hecha Roma? De leyes. Roma vive por las leyes. Su mayor error es pensar que los romanos somos como sus asesinos. Adriano, judíos. No debes dar explicaciones. Sumo sacerdote, hay muchas personas que puedes utilizar. Samaritanos, judíos. ¿O es que acaso tienes algún temor oculto? Tiene razón, general. Tiene razón. Ellos tienen miedo. Le temen a la sangre del hombre de Galilea. Quieren que la responsabilidad de matar al hombre
a quien mucha gente considera el gran profeta sagrado, recaigan infieles que no tienen nada que ver con su religión. Caifás, escucha este consejo amistoso que te doy. No insistas en derrochar de este modo el tesoro secreto y abundante del templo. Cuando tus intereses están en peligro, te vuelves generoso. Además, voy a dejarte también otro consejo. Guarda la cifra que me propones para el día después de la destrucción del templo. Porque el sonido de la maldición de Jesús aún resuena en mis oídos. Iscariote, espera, espera. Espera, Iscariote. Quiero decirte algo que te será útil en la vida. Te escucho. Me gustan las cosas nuevas, especialmente de un levita como tú, que piensa, sabe hablar y escribe tan bien. Escucha, Iscariote. ¿Por qué estás con nosotros? ¿Ah? Dímelo. No sé ni el significado ni la razón, Bernabé. Deberías haberlo descubierto por cómo hablo. Sabes que estuve con los celotes. Fui un celote. Puedes entenderlo. Ahora estoy a gusto con ustedes. Eso es todo, amigo. No hay más. No eres sincero contigo mismo, Iscariote. Sí lo soy. Sé muy bien lo que hago. No lo sabes. Por eso estoy preocupado por ti y por lo que haces. Puedes progresar con Jesús, puedes tener fe y también puedes tener conocimiento. Tú puedes ser un apóstol. Pero no por el camino que tomaste. ¿A qué te refieres? No entiendo. Cuando tú visites la ciudad, cuídate del complot de los celotes. Tenemos una sola oportunidad en la vida para convertirnos en personas de bien. No la dejes pasar, Iscariote. ¿Qué es lo que has hecho? Iscariote, ¿cómo puedes hablarle de esa manera a María? Yo estaba pensando que con el dinero de este perfume podríamos alimentar hasta 30 pobres. ¿O no? Entiende en presencia de quién estás hablando. Yo lo sé. Sé que tienes en el corazón. Te ruego que tengas paciencia. Entonces, te dejaré solo.
resolver el problema de una rebelión religiosa es solamente responsabilidad de los sacerdotes judíos. Así que lo que deben hacer ustedes es arrestarlo y entregárnoslo. Es todo. Tiene la posibilidad de no aceptarlo, Su Excelencia Caifás. ¿Es que no ha pensado en ello? En ese caso, mi única opción será señalarlo como el único responsable de instigar a este pueblo a la rebelión ante el Senado Romano y ante el mismo emperador Tiberio, de ser necesario. Pero no te atreverás a eso. Su Excelencia Rubín, explíquele usted, por favor. Me gustaría informar al estimado gobernador que anoche hemos recibido una carta de los superiores de la sinagoga judía en Roma. En esa carta hay algunas noticias decepcionantes para usted. Era relativa a su protector en la corte del emperador. Su Excelencia, ¿Sejanus? Sí. Por orden del emperador Tiberio, su protector ha sido removido de todos sus cargos. Se confiscaron sus bienes. Fue juzgado y sentenciado a muerte. Lo ahorcaron hace 2 semanas. Su cuerpo fue paseado por toda la ciudad y arrojado al río Tíber. No, eso es imposible. Imposible. Debes saberlo mejor que nosotros. No hay nada imposible en el circo de la política romana. El correo especial del imperio muy pronto va a traerle novedades. Lo lamento por su protector, sinceramente. Como verá, su única opción es cooperar con nosotros. Nada más. Que comience hoy mismo una inspección general. Aquel día, ¡lleven a los niños! Comenzó en toda Jerusalén ¡los niños a las casas, vamos! Una inspección general para encontrar a Jesús, ¡vamos! El Hijo de María. De este modo, se cumplió la profecía del rey David, que decía que Jesús sería el último profeta de los hijos de Israel. Esta decía: los príncipes y los reyes de la tierra se unirán contra el Santo de Israel, porque anuncia la salvación del mundo. No te preocupes. Sé cuál es tu problema. Quiere dinero. ¿Qué tal 30 monedas de plata? 30 monedas romanas con la cara del César en ellas. ¿30? Tanto como la sangre de un esclavo. ¿Por quién creen haberme tomado? ¡Busquen bien por todas partes! No quiero regresar a fuerte con las manos vacías. ¡Busquen en todas partes! ¡Habitantes de Jerusalén! ¡Se los advierto! ¡No se enfrenten a Roma ni a su gente! ¡Nadie hará daño a los ciudadanos obedientes de Jerusalén! ¡Roma solo está detrás de los que tienen información sobre Jesús de Nazaret y su pandilla y esconden la información! ¡Empezó la búsqueda del general para encontrar al Nazaret! Disfruten. Veamos. El resto de la narración visual de la historia de Jesucristo estará narrada en 2 versiones a partir de ahora. La primera es el fin de la historia de Jesucristo, según los 4 evangelios aceptados por el mundo cristiano. Luego, el fin del gran profeta de Dios estará narrado según los versos del Santo Corán, según las narraciones islámicas y el Evangelio de San Bernabé. Este enfoque
fue utilizado para comparar la versión cristiana con la versión islámica. Mientras mantiene una posición neutral en el relato de la última parte de la santa vida del profeta de Dios, Jesucristo. El resto de la historia fue narrada según los evangelios cristianos. Era la víspera de la Pascua, y Jesús se sentó a cenar con todos los discípulos. El hijo de María sabía, por inspiración de Dios, que era la última vez que comería con sus apóstoles, y que pronto subiría al reino de Dios. Entonces, por el gran afecto que tenía hacia sus discípulos, se levantó de la cena, tomó una toalla, trajo un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Escúchame y sálvame. Sé mi refugio seguro y tan fuerte como una fortaleza para protegerme. Tú eres mi refugio y mi defensa. Dios mío, rescátame de los hombres malvados, del poder de los crueles y de los hombres diabólicos. De ti depende toda mi vida. Me protegiste desde el día en que nací. Siempre oraré por ti. Siempre. ¡Abran la puerta en nombre del emperador! ¿Romanos? ¿Romanos? ¿Qué hacemos ahora? ¡Abran la puerta! ¡Es una orden del emperador! ¡Apártate de mi camino, imbécil! Bien, veo que están todos. ¡Que nadie se mueva! ¡Ríndanse! ¡Y no se muevan! ¿Qué están esperando? ¿Esperan para que nuevamente pueda escapar por obra de la brujería? ¡Se los dije! ¡Son sus miserables discípulos! ¡Arréstenlos deprisa! Recibí el mensaje que me enviaste. ¿Dónde está él ahora? Aquí, detrás de la puerta de este cuarto. Los guardias lo están vigilando. ¿Adriano? Señor. Quiero que lo traigas aquí. Que los guardias del templo vayan a la fortaleza. Que comiencen allí hasta que los haga venir. Sí, señor. Sacerdote del templo, puede retirarse. Es mejor tener paciencia, señor. Este hombre es muy elocuente. Convencerá a todos. Es mejor que me quede. Estoy muy sorprendido de escuchar esto de líderes como tú. Si él estuviera en Roma, ya lo habríamos convertido en Dios. Será mejor que me dejen a solas con él esta noche. Dime, ¿por qué te trajeron aquí? Desátenlo. ¿Por qué razón no hablas? ¿Sientes temor? Los judíos, los sacerdotes de tu religión, te enviaron a mí para que te condene a muerte. Tal vez ellos saben que es muy fácil para mí, pero entiendo que
Tú eres Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no desapareces de entre estos buitres? Tú lo sabes muy bien. Aquel día en medio del templo y de aquella conmoción desapareciste súbitamente. Estoy informado. Milagro o brujería, todo se convirtió en caos. No lo sé, pero lo que sea, es muy extraño. ¿Eres un brujo o, como dicen tus seguidores, un profeta? Eso es lo que no puedo entender, aunque tampoco me interesa saberlo. Pero lo que sí sé es que tu delito no es aquel del que te acusan los líderes de tu nación. Es por eso que, como ciudadano, como soldado y como hombre de Roma, no puedo y no quiero entregarte a ellos para que seas crucificado. ¿Qué ocurre? ¿Olvidaste cómo hablar? ¿O quieres ponerme a prueba? ¿Y bien? No me convertiré en tu seguidor. Debes entender eso, no lo haré. Te lo diré de una vez y te lo diré claramente. Yo no quiero ser culpado por tu muerte, ¿entiendes? ¿Me oyes? ¿Y sabes por qué? Vamos, ¿por qué no hablas? ¿Quieres que te maten? ¿Quieres ser crucificado? ¡Habla! Señor, déjeme que lo haga hablar según el modo tradicional. Eso será inútil. Excelencia, quisiera preguntarle cómo sabe que es inútil. Aparentemente, está satisfecho con lo sucedido. Pareciera que es lo que quiere. Hay algo que yo no puedo entender. No puedo entender este enigma. ¿Qué enigma, general? El enigma de Jesús. Tal vez ese fariseo o sus apóstoles puedan hacerlo hablar. No. Él acepta morir, pero no hablará. Juro por mi honor militar que lo conozco mejor que tú. Míralo. ¿Sabes qué está mirando? El final de la vida. Morirá en una sombra de silencio y de ambigüedad. Pronto se convertirá en un mito. Lenotus. Sí, señor. Haz que se lo lleven. Diles a esos hombres de mi parte que yo no encuentro a este hombre culpable de ningún delito que merezca la muerte. No lo crucificaré, porque sé que es inocente. Como usted diga, señor. ¡Mátenlo! ¡Es un maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Mátenlo! ¡Él es solo un hechicero! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Liberen a Barrabás! ¡Mintió a todos! ¡Envía al profeta de los pobres al Gólgota! ¡Derrama su sangre impura! ¡Mata a ese demonio! ¡Entréganos a ese brujo de Galilea! ¡Ya fue encontrado culpable! ¡Entréganoslo! ¡Él traicionó a la religión sagrada de Moisés! ¡Su sangre debe ser derramada! ¡Mátelo! ¡Es un maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Mátelo! ¡Él es solo un hechicero! ¡Maldito! ¡No tengan piedad alguna! ¡Hay que matarlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Hay que matar al hechicero! ¡Él nos mintió a todos! ¡Maten a Jesús! ¡Mátelo! ¡Pueblo de Jerusalén!
¡Escúchenme! Les habla la voz del emperador de Roma. En la colonia de Palestina, les está permitido a los ciudadanos de Jerusalén que pidan a Roma que se indulte a un condenado a muerte en ocasión de la Pascua. Por lo tanto, Roma espera su respuesta. ¡Mátenlo! ¡Muerte a ese falso profeta! ¡Mátenlo! 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 ¡Jesús! ¡No le tengas miedo! ¡Es nuestro derecho! ¡Hay que matarlo! ¡Mátenlo! Trae agua. Agua. Liberen a Barrabás y regresen al fuerte para que sea ejecutado. No laves tus manos, general. Testificaremos que esta ha sido nuestra petición. La culpa de la muerte del Nazareno recae sobre nuestros hombros. No solo sobre los nuestros, sino sobre los hombros de nuestros hijos y nuestros nietos, generación tras generación. Hizo todo lo posible. A pesar de no haber logrado mi objetivo, me alegra mucho no ser yo el vencedor en esta guerra sucia. Tengo el honor de traerle estos valiosos obsequios de parte de su eminencia, Caifás. ¿No es suficiente, señor? Todo su cuerpo está magullado, señor. Tal vez al ver ese cuerpo quebrantado se ablanden sus corazones de piedra y cambien de opinión respecto a derramar su sangre. ¿Lo cree posible? Pueblo, gente de Judea, está hablando el Sanedrín. Miren a este miserable, crucificado. Este es el fin que tienen los enemigos que se oponen al Sanedrín. Y por orden del sumo sacerdote Caifás, el que, por cualquier motivo, mencione el nombre de Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea, será apedreado sin tener juicio previo. Este es el veredicto del Sanedrín. Váyanse a sus casas. Thank you.
resto de la historia fue narrada según los relatos islámicos y el Evangelio de San Bernabé. Señor, sé que los escribas son despiadados y que los sacerdotes están decididos a matarme. Sálvame de sus trampas, porque solo tú eres mi salvador. No temas, Jesús, porque miles de querubines bajarán del cielo para protegerte. Debes saber que no morirás hasta el fin de los tiempos. Levántate. Levántate, Jesús, Hijo de la Virgen María. La noche en la que los arcángeles y yo descendemos a la tierra de los hombres para dar cumplimiento a los mandamientos de tu Dios. Esta noche, Israfí, Miguel, Israel y yo descendimos para anunciarte el mandamiento de Dios. Dios dice: oh Hijo de María, esta noche te llevaré de este mundo, te purificaré y te llevaré hasta mi sagrado cielo. Les devuelvo las intrigas a tus enemigos. Si quieren complotar, yo también complotaré. Dios es el más intrigante de todos. Aquí estoy, Gabriel. Aquí estoy, Gabriel. Están todos dormidos. ¿Pero dónde está él? Dios maravilloso hizo algo maravilloso. El hijo de Simón, Judas Iscariote, fue cambiado en su voz y en su rostro.
se parecía a tal punto a Jesús que todos creyeron que el discípulo traidor era nuestro maestro. Todos lo creyeron, excepto uno. Bernabé, Bernabé, levántate. ¡Levántate! ¡Bernabé, levántate! Pedro, levántate. Todos arriba, levántense. El maestro está aquí. ¡Abran la puerta! ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¡Derriba esa puerta, soldado! ¡No! ¡No! Yo sabía que íbamos a encontrarlo. Ahora es el momento de matarlo. ¡Debemos matarlo! ¡Tráigalo! ¡Es un maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Lo trajimos! ¡Eres solo un hechicero! ¡Mátenlo! ¡Está maldito! ¡Mátenlo! ¡Lo trajimos! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! Sí. ¡Ya ¡Crucifíquenlo! Lo trajimos! ¡Aquí está! ¡Él nos mató a todos! ¡Mátenlo! 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 ¡Muerte a ese falso profeta! ¡Está mintiendo! ¡Ya lo trajimos! ¡Mátenlo! ¡Es que nuestro derecho! Sí. ¡Mátenlo! ¡No tendremos piedad de él! ¡Hay que matar al hechicero! ¡Mátenlo! Hijo de María, parece que volvemos a vernos. ¡Mátenlo! 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 ¡Es un embustero! ¡Escúchame, maldito! ¡Mátenlo! ¡Hay que matarlo! ¿Qué tienes que decir ahora? ¡Eres solo ¿Cuál es tu hechicero? Respuesta? ¡Mate a Jesús! ¡Maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Maten a Jesús! ¡Sí! ¡Mátenlo! ¡Hay que matarlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¡Hechicero y embustero! ¡Está mintiendo! ¡Has insultado a los sacerdotes y al Sanedrín! ¡Eres un hechicero! ¡Falso profeta! ¡Eso es lo que eres! ¡Un hechicero! ¡Hay que matar al hechicero! ¡Es nuestro derecho! ¡Mentiroso! ¡Mátenlo! ¡Que te corten la lengua! ¡Es un hechicero maldito! ¡Este hechicero maldito merece la muerte! ¡Está mintiendo! ¡Es un maldito! ¡Mátenlo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¿Qué está pasando? ¡Se volvieron todos locos! ¿Por qué me arrestaron? ¿Qué me pasó? ¿De verdad creen que soy el hijo del carpintero? ¡Él nos mintió a todos! ¡Jesús! ¡Qué ardid tramaste en mi contra! ¡Hechicero de Nazaret! ¡Maldito el día en que te conocí! ¿Cuándo me sucedió esto? ¿Cómo es que ahora me parezco a él? ¿Cómo puedo romper el hechizo de Jesús? El que no crea en este milagro será castigado con un terrible castigo que aún no ha sido infligido a nadie en este mundo. ¡Mátenlo! ¡Está mintiendo! ¡Es un maldito! ¡Mátenlo! ¡Hay que matarlo! ¡Mátenlo! ¡Hay que matarlo! ¡Él es solo un hechicero! ¡No me azoten! ¡Maldito! ¡No soy Jesús! ¡Doctor! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿Por qué no me creen? ¡No soy Jesús! ¡Lo juro! ¡Mátenlo! ¡No me golpeen! ¡Tengan piedad! ¡No! Oye, tú. ¿No eres Simón el pescador? ¿Qué quieres de mí? Vamos. Recién comienza la fiesta de tu maestro. ¿A dónde vas con tanta prisa? Te he visto con él muchas veces. ¿Olvidaste lo que dijo el maestro? Los que no creen en este milagro serán castigados con severidad. ¡Basta, Pedro! ¡Basta! ¡Está mintiendo! ¡Debe morir! ¡Mátenlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Hay que matarlo! No le ¡suficiente! ¡Sí! ¡Basta! ¡Hay que matar al hechicero! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Por qué me golpeó? ¡Está mintiendo! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Mate a Jesús! ¡Debe morir! ¡Maten a Jesús! ¡Pedro!
No elegiste una buena noche para estar merodeando por la cercanía del templo, ¿no es verdad? ¿Qué quieres de mí? ¡Nada! ¿Qué te pasa? ¿Viste un demonio? Peor que un demonio. Cuida tu lengua, Simón el pescador. ¿Acaso ya no eres uno de sus fieles discípulos, eh? Aún sigo siendo su apóstol después de lo que pasó, pero... Él no es mi maestro. ¿Acaso Jesús no es tu maestro? Eso no lo esperaba. ¡Excelente vino! ¡Sí! ¡Maldito discípulo estúpido! ¿Por qué los gobernantes y todos los sacerdotes de esta nación te trajeron ante mí para que te juzgue? Quiero que me digas la verdad para que pueda actuar con justicia. Porque bien sabes que soy la única persona en esta tierra que puede liberarte y dejarte vivir o hacerte ejecutar. Si digo la verdad, usted no me creería. Porque tal vez su excelencia también fue engañada como un niño. Al igual que los sacerdotes y los fariseos, que ellos también fueron engañados. ¿Engañados? El engaño es una costumbre hebrea. ¿No sabes que yo no soy judío? Si ordena mi muerte, señor, estaría cometiendo una grave injusticia. Porque yo soy Judas Iscariote, el hijo de Simón. Yo no soy Jesús. Jesús de Nazaret me transformó en esto por arte de magia. Créame, señor, Jesús me embrujó. Tenga piedad, por favor. ¿Qué está diciendo? General, este tonto está diciendo cosas sin sentido. Juro por mi honor militar que no sé si confiar en mis ojos que me dicen que él es Jesús o basarme en mi intuición que me está diciendo que nada en él se parece a Jesús. ¿No lo escuchaste llamarte señor? Es muy extraño. ¿Qué hacemos, mi señor? ¿Qué hacemos? Los judíos tienen muchas ganas de verlo muerto. Te aseguro que lo que él dice es verdad. Quien quiera que sea, él no es Jesús. Es el mismo traidor que se convirtió en esto. Sin embargo, queda una pregunta muy importante. ¿Dónde está Jesús? Excelencias, escúchenme. ¿Acaso no lo entienden? El Nazareno nos hechizó, tanto a ustedes como a mí. Yo no soy Jesús, soy Judas, que luce como ese hechicero malvado. ¿Acaso lo olvidaron? ¡Mátenlo! ¡Muerte a Jesús! ¡Hay que matarlo! Mira la conmoción que ha provocado. ¿A quién cree que salvarán? ¿A Barrabás o a Jesús? Adriano, parece que aún no conoces a este pueblo.
Yo te puedo asegurar que hoy mismo van a condenar a Jesús a muerte y luego lo llevarán al Gólgota. ¡Es un maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Eres un hechicero! ¡Hay que matarlo! ¡Maldito! ¡Hay que matar al hechicero! Aceptamos su petición de darles nuestro veredicto. ¡No tenga piedad con él! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Hay que matarlo! ¡Un hechicero! ¡Él es solo un hechicero! Este hombre no merece la muerte, al menos por una razón. Él dice que no es Jesús, sino que es Judas quien condujo a las tropas para que arrestaran a Jesús. Eso dice. Además, declara que Jesús de Galilea hizo que se pareciera a él por arte de magia. Si realmente él es Jesús y lo está negando, es evidente que este hombre se ha vuelto loco. En ese caso, matarlo sería una injusticia. Es Jesús. Jesús de Nazaret. Lo conocemos muy bien. Si no fuera culpable, no se lo hubiésemos entregado. ¡El hechicero quiere escapar utilizando ese truco! ¿Y si llegara a escaparse? Causaría problemas más graves aún que los anteriores. Nuestros hijos y nosotros cargaremos la culpa. ¡Mátenlo! ¡No tengan piedad con él! ¡Mátenlo! ¡Muerte ese falso profeta! ¡Mátenlo! ¡Ay, qué! ¡Es nuestro derecho! ¡Sí! ¡Queremos la libertad de Barrabás, Pilatos! ¡Barrabás es un criminal! ¡Barrabás es un asesino! ¡Que viva Barrabás, el valiente defensor de Judea! ¡Barrabás! Pero Jesús no mató a nadie. ¿Por qué no juzgan con justicia? ¡Queremos a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Larga vida, Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo a Barrabás! ¡No queremos a Jesús! ¡No queremos a ese mentiroso! ¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Sí! ¡Él es auténtico! ¡Barrabás! ¡Larga vida, Barrabás! ¡Como él! ¡Mírenlo! ¡Maten a Jesús! ¡Mátenlo! Alá endureció el corazón de los hijos de Israel por su falta de fe y por decir calumnias terribles en contra de María. Y por no creer, muy pocos se salvaron. Entonces dijeron: matamos al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron. No lo crucificaron, sino que se apareció ante ellos. ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Pero Alá se lo llevó consigo. Ninguno del pueblo de las Escrituras creyeron en él antes de su muerte. Y en el día del juicio final, él testificará en su contra. Alá es sabio y todopoderoso.